Y lo veo con con la cara molesta, ¿eh? Sí. Mauricio Macri es un tipo alegre, muy cordial, feliz, un tipo que quiere la vida. Y hoy lo veo cabizbajo, lo veo. Creo que lo has. Creo que es importante que lo invites a cenar. Para que recupere la moral. Quedan muchos días de viaje y no podemos tener a Invitar un Mauricio Imai que si yo iba a triste. tener que pagarle. Triste, No, no, no triste. quiero que esté triste. En Qatar Ahora, a compartimos. ver, ya no se lo pregunté, él se los pregunto a ustedes. A ver. Hay esta idea de que esas palabras de los jugadores, así como se acuerdan que yo tiré aquí, bueno, tú no estabas, pero tiramos en Por Jorge suerte. Ramos y su banda, que yo creé, esta no era información, esta era una creencia mía, de que los jugadores palomearon la decisión de echar a Diego Coca. Puede Sí. ser, puede ser. No Yo me extrañaría. Lo recuerdo, usted lo dijo. sí creo que Sí. Ochoa y Edson y batallamos para encontrar más referentes, ¿no? A los que les preguntaron. Batallamos un poco para encontrar otros referentes aquí. Edson, Ochoa y Sí. Henry, ¿no? Sí, Supongo, párale de contar. y Henry, Palomearon. tengo alguna duda con Sí, Henry. no, Sí, tengo mis dudas también, también, claro. sí. Yo no sé si Memo Ochoa en conferencia de prensa, Edson Álvarez en zona mixta. No Ahora, nos olvidemos a ver, que analicemos un poquito. Vamos a suponer que lo hicieron, y puede ser que sí. ¿Por qué lo hicieron? ¿Tan mal les cayó Coca? Yo creo que Coca es un los técnico. métodos, Hernán. Acuérdate que Yo creo que estaban lo. muy cansados de los entrenamientos de 3 horas. Entrenamientos no regenerativos, no Sí, recreativos. Bueno, los que hemos aspectos entrenado tácticos. a primer nivel, sabemos que hay distintos Los tipos de verdad, los que entrenamientos, hemos ¿no? entrenado a primer nivel. Sí, yo entrené profesional. No jugué, pero entrené, ¿no? Soy el Diego Lainez. En mi época era el Broma, Diego broma. Lainez, ¿no? Entrené, no jugué. Entrenamientos muy, muy, muy extensos. Bueno, el día previo al partido contra Estados Unidos, tú eres director técnico, ¿no? Sí, Antes de un dirijo, sí. partido, antes de un partido Sí. de esa Sí. exigencia, tienes una práctica de Sí, 45 claro, minutos, haces sí. un Afinar rombo, detalles. No, no, por supuesto, no algo puedes de táctica gastar. fija, a lo mejor, ¿no? Exactamente, claro, poco México desgaste. entrenó menos de 24 horas antes de ese partido. Tuve un A ver, a ver, a ver, a entrenamiento ver, de 2 horas y seamos, a media. ver, O sea, nunca fui los defensor métodos de de Diego Coca. Coca Espera, nunca fui fastidiaron al A ver, jugador. nunca fui defensor de Coca. Nunca me gustó mucho el estilo de Coca, ni tampoco ni la personalidad. Estamos hablando del técnico, ¿verdad? Sí, del Sí, técnico, sí, sí. sí, técnico, sí, exacto. No, no conozco tan bien, Por Hernán. cierto, ganó un campeonato en Argentina dirigiendo a Racing, Claro, porque Gallardo se lo ¿eres regaló. hincha de Racing? Porque Gallardo se lo Ah, se regaló. lo regaló Exacto, Gallardo. porque Gallardo puso suplentes Es en un cierto, partido es cierto. importante porque priorizó Copa Libertadores y por eso lo terminó ganando. Pero no soy un defensor de Coca. Ahora, hay que reconocer que entrenar debe saber entrenar. No, Porque es que lograr no dos sepan. campeonatos con el Atlas, cuando en la liguilla hay que manejar mucho el aspecto físico, porque hay partido Pero miércoles y no es lo domingo. mismo club y No, yo selección. sé que no es lo mismo, pero voy a lo siguiente: que hoy vengan a decir que previo a un partido lo exigió demasiado a los jugadores, digo. Y previo a la final que jugó y a la semifinal de la Liga No MX, nada o más sea, fue ese día, no uno nada más aplica, fue ese uno día. tiene similitud la manera que se trabaja. Pero Entiendo que hay una diferencia. Eso me llama la atención que sea ese y problema. había, bueno, y el otro, esta sí era parte del reporte, es que había muy poca comunicación, muy poco entendimiento, cuerpo técnico y jugadores. No mala vibra, no mala onda, no se odiaba, no, 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 pero no, no. no había, no No había había clic, feeling. no Yo lo había sentí feeling. inseguro. Yo lo sentí a Ahora, Coca inseguro. ¿Puedo Pero agregar algo nada más por eso quiero importante? llegar a esa pregunta que les quería hacer a Pero antes ustedes. de eso, solo Mau, solo para sumar a lo que ustedes decían, yo creo que el jugador también sabe cómo se eligió a Coca. Claro, Creo que el futbolista claro, mexicano dijo, claro, a ver, claro. venimos de fracasar en Qatar Por y Coca es un supuesto. buen entrenador, pero no es el mejor entrenador para esta selección y creo que desde allí ya las cosas arrancaron mal. Bueno, yo creo, y ayer lo platicamos con muchos colegas, unos además con pasado en selección mexicana, que quien dirige hoy al fútbol mexicano no tiene experiencia en términos de fútbol. Era un ejecutivo de televisión muy brillante, Estamos hablando de Juan Carlos excelente, Rodríguez. brillante Sí. ejecutivo de Sí. televisión. Pero tú puedes ser un brillante comentarista deportivo, eso no te Sí, hace lo un buen soy. pastelero, No, no, para nada, al ¿no? contrario. O se Son puede cosas ser un diferentes. brillante comentarista deportivo y ser un mal entrenador también, ¿no? Se puede ser, Claro. indiscutiblemente se puede ser. Aunque me enteré que ahora en Puede ser un gran Argentina, me comentarista. enteré que en Argentina ayer uno que era comentarista ganó un partido de Copa Sudamericana, Libertadores, Atlético Nacional, ¿puede ser? Sí, ¿Un tipo de segunda? quien dirigió Barraca Central, que lo Sí, ascendió, sí, 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 sí. exactamente, Bueno, sí. fíjate qué cosa, puede pasar, puede pasar. Relata y entrena. Ustedes, y que está confiando mucho en las A palabras de ver, ciertos acá, jugadores. Van a tomar los Mauricio, jugadores la Mauricio, decisión.
No, ¿de quién va a dirigir esto, a la selección Mauricio, mexicana Mauricio, de perdón, fútbol? Perdón, esto va más atrás. Yo el otro día lo dije, cuando lo dije, Mauricio me dijo, pues ya no trabaja más con la federación. Quizás no me expresé bien. Era lunes, venía cansado del viaje, cambio de horario. El caso Ares de Parga. ¿A qué voy? Acá fue una jugada en conjunta, acá fue una jugada maestra. Acá si fue. Que hay, acá fue. Y quiero que me corrija Mauricio, o José también, pero especialmente Mauricio, que tiene mucho conocimiento de toda la interna a nivel dirigente en México. Mi sensación, Televisa le dijo, especialmente Emilio Azcárraga, Alejandro Iraragorri sí. quiere tomar poder, vamos a darle poder, ¿qué quiere? Entonces Alejandro Iraragorri puso a Ares de Parga, puso a Diego Coca, sí. puso a su gente, ya, vamos a darle poder. Vamos a darle una, así después me pasan factura a mí, que yo tomo malas decisiones, digo Emilio Azcárraga, ¿no? Entonces le dieron poder, en la primera que tropezó, afuera. Pero cuando están molestos con el técnico, yo no soy un defensor de Ares de Parga, Ares de Parga no hizo nada para llegar a donde llegó, ¿por qué también lo echaron? Acá era barramos con bueno, todo. La logística, o sea, es que cuando usted estuvo de vacaciones, Hernán, hablamos con Mauricio. Acá con es una cuestión de poder interno de quién tiene. Claro. ¿Quién no, tiene, bueno, porque es muy sencillo, es muy sencillo. Ares de Parga fue de los nombres que pusieron ahí a Diego Coca también. No, él. Sí, entonces, por eso. Pero es parte del mismo equipo. Papá toma el control. Ahora, ¿ustedes creen en las coincidencias? ¿Ustedes creen en las coincidencias en el mundo del fútbol a ese nivel? No. ¿Vieron la nota ayer en México, en el diario más importante de mayor reputación en México, el diario Reforma? No la vi. A una acusación muy seria, Alejandro Iraragorri. De fraude. Sí. En Santos. ¿Fraude fiscal? Fraude fiscal. Uf. Dentro del Club Santos. Claro, ¿Ustedes creen en las coincidencias? No, yo no creo en las coincidencias. Exacto. Ahora, a lo mejor es una coincidencia. También yo relaciono. Esto a lo mejor es una coincidencia, también pero. Yo relaciono lo de Ares de Parga con su pasado en Querétaro, con lo que aconteció, con en un momento ir a apagar un incendio, porque Querétaro era un incendio. Sí, totalmente. Y no también lo apagó. Relaciono. Hoy te recompensamos con un puesto en Federación, pero después al final lo sacaron sí. porque teníamos que recompensarlo. Pero es que ese es mi temor, Hernán. Eso José. Es lo que yo siento. Pero mi temor es ese. ¿Quién hace factura? ¿Quién va a tomar la decisión de quién va a ser el próximo entrenador? Y esa persona o esas personas que van a tomar la decisión, ¿realmente son las más capacitadas para tenerlo? No, bueno, usted nos puso dos temas sobre la mesa y no los hemos abordado. Mauricio primero decía de que la Bomba Rodríguez dijo, Jimmy Lozano es un técnico interino. Sí, si va a tener la capacidad de mantenerse o de cambiar. De mantener su palabra y decir, claro, es interino. A mí me parece que los grandes líderes son aquellos que saben cambiar sobre la marcha y darse cuenta que quizás se equivocaron. Que quizás utilizó la palabra incorrecta de tacharlo de una vez como técnico interino. Pero ¿no? por eso te preguntábamos, ¿basado en qué? ¿Basado en qué? ¿En qué cambia la perspectiva de un técnico interino a decir, ah, no, este no es nada más interino? Varios factores. Es mi técnico para el largo plazo. Varios factores. La respuesta de la gente. Usted estuvo en la cancha el otro día, ¿no? Pero la gente lo vitoreaba. Eso no es un concurso la de popularidad. La gente lo vitoreaba. Por Dios. Los futbolistas lo respaldaron. Eso sí. El equipo dentro de la cancha con dos entrenamientos cambió de manera dramática, independientemente partido, de lo pobre partido. Que fue Honduras. El periodismo que en México echa técnicos y pone técnicos está respaldando la continuidad de Jimmy Lozano. Pero hay una... Sí. Perdón, continúe. No, y el otro tema que nos puso Mauricio sobre la mesa es que yo sí tengo la capacidad de escuchar las preguntas. No, y te gustan mis temas. Por supuesto. ¿Quiere conducir? Ah, estoy bien. Perfecto. Sí. Mauricio preguntaba si se puede ser un gran ejecutivo, usted silencio un gran atrás, empresario por favor. Y de manera paralela saber de fútbol. No, quizá no, pero los grandes ejecutivos, los grandes empresarios saben delegar. Ajá. Se saben rodear de personas que sepan de fútbol. Como yo, estoy delegando la conducción en ustedes. Gracias. Por ejemplo, Duilio Davino, un tipo de fútbol. Y ojo, no le sorprenda que Ricardo Peláez en cualquier momento regrese. No, tengo que contar una de Peláez, se van a quedar con la boca abierta, con el tema José del Valle. Yo hay una cosa que quiero que entiendan, y es tan básica que no entiendo por qué no pueden entenderla. A ver, vamos a asumir que mañana viene Nacho García, viene nuestro jefe, viene Matei, viene Oscar Ramos, y sabe que el programa fue un desastre. Uh-huh. La cobertura en Coporo fue un desastre. O en la mitad, antes de las semifinales, es un desastre. Qué cobertura mala, qué conducción pésima de Pereira. Ha sido muy malo el trabajo de Mauricio, de José, de Pereira, en Jorge Ramos y su banda. ¿Sabe qué, Pereira? Estás afuera. Me sacan del programa. Ahora voy a hacer solamente ahora o nunca. Ustedes dos toman el control del programa. ¿Qué van a hacer? Se van a matar. Van a hacer un esfuerzo máximo. Pero a la larga va a volver para salvar el programa. No, yo soy un profesional. Yo hago un esfuerzo máximo todos los días. En Jorge Ramos y su banda, en Es Así, punto. En ahora o nunca, yo salgo a ganar. En digital, la asignación que me den, yo salgo a ganar, Hernán Pereira. Yo no me vengo aquí a acomodar. Y ganas mucho. Dream Job no, pero sí ganas mucho en otras cosas. Que sea esa situación. Van a matarse con el programa. Pueden decir, ojo.
ojo, sacaron a este, hay que matarse. No, yo, así reacciona el futbolista cuando se va el técnico. Yo voy de la mano. Reacciona, reacciona el futbolista. Acá vamos. Si tú te vas, técnico, cuando te vayas, 3-0, esto vamos en tándem, vamos en después tándem. De un 3-0, echan al técnico y el futbolista que dice, yo soy culpable también. Pero ahora me tengo que matar para demostrar que el culpable es el que se fue. Eso es cierto. Eso es verdad. Eso es cierto. Y ahí, contra Honduras hubo una mejoría. Pero vamos a verla al final de la historia. Ahora, lo que me preocupa es esto también. El señor comisionado presidente. Espere, lo de comisionado, termina. Comisionado es una palabra ligada a los deportes en los Estados Unidos. Sí. México es México. Hay que tener personalidad para mantener el concepto, palabras, ideas. No hagamos el copy-paste. A mí me gustaría el que me explicara. El copy-paste de Estados Unidos. Copiamos todo de Estados Unidos. A mí me gustaría que me... Y se lo quisiéramos preguntar, pero siento que no hay todavía una apertura del nuevo régimen a interactuar con medios que no tienen derechos de transmisión de la selección. Hemos intentado, ya preguntamos, por supuesto, están las puertas abiertas al señor Juan Carlos Rodríguez, que está aquí muy cerca donde estamos nosotros, para venir a estos espacios y platicar con nosotros. Han sido ya extendidas las invitaciones oficiales. Yo ya traje a Gerardo no Páez, ahora le toca a usted, Mau. Sí, no, seguramente, muy, sí. Muy bien. Pero yo siento que hay un temor en el entorno de la Selección Mexicana de Fútbol. Y entorno incluye todo lo que tú dijiste. Claro. Afición, periodismo, jugadores. Y ojo, porque el periodismo los incluye a ustedes, exjugadores, que están ahora en la tele. Periodismo los incluye a ustedes, exdirectores técnicos, que están hoy en la televisión. Periodismo los incluye a ustedes, exdirigentes, que están hoy en la televisión. Los incluyo también a ustedes ahí. Hay una idea, un pensamiento, de que las personas que van a tomar la decisión de quién es el próximo técnico para la Copa del Mundo 2026 no son las más capacitadas para hacerlo. Las que siempre han tomado decisiones van a ser las mismas que tomaron la historia de México y van ¿Y a tomar en el presente de México. ¿Y cómo nos mal, ha ido? Mal. Y seguirá yendo de la misma manera. Y hay que tener materia prima, hay que tener jugadores. Y ese es el grave problema. Señores, hay que hablar en un ratito de Estados Unidos. Juega hoy ante St. Kitts y Nevis. Con Pilar Pérez tendremos un contacto en minutos. No. ¿Dónde va a buscar su primera victoria en Copa Oro? Tengo una pregunta sobre el aire. Acá me vienen a criticar muchos. Mauricio Pedrosa, lo hizo José del Valle, lo hizo Mauricio May, lo hizo David Faiteson, lo hizo José Ramón Fernández. Normal. Que yo hago campaña a favor de Nacho Ambriz. Yo me la juego. Yo doy nombre y apellido. ¿Cuáles son los técnicos o el técnico que cada cual de ellos tendrían que, para su postura, poner México como... al frente de la selección? No los he escuchado, no lo sé. Critican me todo. Subo, me subo